Me mató el creep, cabrón. ¿Más estándar? No se puede, güey. Hay que hacer unos cuantos earlings más. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Vamos a ver. Págame la partida de hace rato. Ok, listo. Dejas algo de esta. ¿Para cuándo el Genshin? No, el Genshin lo dejé. Nada más compré gachapons, creo que se llaman, y ya no lo voy a tocar. En LOL empecé en platino. Claro que sí, Jackie. Estoy seguro, Jackie, que no has ni podido registrarte en el servidor que te corresponde. Estoy seguro. Mi niño Shelby. Estaba jugando New World el Shelby. La estaba rompiendo en Twitch. Hoy vimos a Paquito por primera vez. Ay, ¿cuál primera vez, Valantrax? Si él ya hacía stream antes. Él hacía stream antes y había puesto su cámara. Llevamos en StarCraft 4 horas con 20. Su madre, me dieron ganas de jugar COD, ¿eh? No, no voy a caer en la tentación. No voy a caer en la tentación de COD. No, no, no. No, 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 no. Ok, vamos para acá. Ok, vamos a sacar aquí el herbario. Perfecto, mira. Vamos a echarnos para atrás. Es un 5.4 y su scout de adeptas está muy feo, muy ineficiente. ¿Qué estará planeando? No sé. Vamos a poner creep mientras. Me mató el creep, cabrón. Ok, aquí prácticamente la primera inyección de la Queen la perdí. Y ahora no tengo tampoco creep. Muy bien, supongo que es oráculo por el doble adepta. Bueno, ni modo. Lo perdí, ni modo. Ahora puede ser push adeptas o un montón de cosas extrañas. Así es que ya puse las esporas. Estoy haciendo otra Queen. Estoy esperando, ya tengo las esporas, todo tranquilo. Es Protoss, no hubieras apostado en contra. Hubieras apostado en contra, hubieras apostado en contra. ¿Por qué? Porque no sé qué está haciendo. No sé si está haciendo portanaves o está haciendo... más Phoenix, más Void Ray, DTs. Si son DTs, puedo defender. Pero si no son DTs y es alguno Link ahí locochón, ya me sacó la chucha. Ok, muy bien. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a poner aquí, vamos a mover la Queen. Creo que era Void, no alcancé a ver, pero creo que era una Void Ray. Vamos a explorar. Hay que hacer unos cuantos Earlings más. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Vamos a inyectar. Y si juegas estándar. Estoy jugando estándar, güey. Estoy jugando estándar. Esto es lo estándar. Muy bien, tiene una Void. Ahora me puede hacer Olin de Zealots. Me puede hacer muchas cosas. Ah, es un oráculo. Ok, Olin de Zealots ya no es. El oráculo lo saca de timing. Ok, le maté el oráculo. Perfecto. Estoy jugando estándar, güey. ¿Qué te hace pensar que no juego estándar? Estoy jugando estándar. Nada más que en estándar hay que adivinar lo que están haciendo. Al menos ahorita ya sé más o menos qué es lo que está pasando. Y vamos a hacer el más uno. Voy a pasar a leer. Vamos a tomar cuarta base. Tomamos dos gases. Hacemos tres obreros para el gas. Tengo 56 obreros. Voy a hacer tres obreros más. Esos obreros que voy a hacer me pueden hacer perder el juego si es un push de Zealots. Vamos a investigar. Hacemos el obrero aquí. Tres obreros más. Más amos supremos. Hive cluster under direct assault. Si te fijas, ahorita yo tengo 60 obreros al minuto 5.20. ¿Más estándar? No se puede, güey. Ya jugué demasiado greedy. De hecho, si me atacara con 3 unidades, me ganaría. Hay que hacer cucarachas porque no sé qué está haciendo. Puede ser all-in de adeptas, push de adeptas, cosas así, o más void rays. Como no tengo la capacidad de entrar a su base e investigar la velocidad de los overlords, es lo peor que puedes hacer. Entonces, hay que adivinar. Hay que adivinar. Vamos a poner el cubo de hidraliscos, por si las dudas. Voy a poner otra espora. Porque sospecho que es este más Void Ray. Ahorita van a venir. Vamos a poner otra espora. Vamos a sacar gas de este lado. Ok, estoy haciendo más cucarachas porque puede ser también un push de Zealots. Muy bien. Vamos a sacar gas. No puedo sacar hidras todavía porque no tengo casi cucarachas. Y si son Zealots e hice como 15 hidras, ya me morí. Estoy haciendo más supremos. Todavía no puedo hacer hidras. Está haciendo cañones. Me va a atacar. Qué bueno que no hice hidras. Qué bueno que no hice hidras. Si hubiera hecho hidras, perdía. Qué bueno que no hice hidras. Ok. Tengo muchas cucas. Sí, la hidra es malísima. No, pues de verdad, si hubiera hecho hidros, perdí. Somos devastadores. Tengo la torre Selnaga. Muy bien. Mira la bilis corrosiva, le cayó encima a su sentinela. Perfecto. Ay, si hubiera sacado hidras, perdía. Y eso es lo que hay que hacer, adivinar. Es lo que no me gusta. Es lo que no me gusta jugar de ser contra Protoss. El estar adivinando. Ok, más dos de ataque. Hacemos un poquito más de obrero, sacamos gases. Muy bien. Movemos el creep. Ahora sí voy a hacer hidras, ahora sí puedo transicionar. Ahora sí puedo transicionar. Vamos a pegarle aquí.
Ahora, el prisma va a tratar de matarme. ¿Cómo se llama? En la base principal. Así es que las esporas las voy a mover para acá. Esta espora también. La voy a poner acá. Para que no se pueda meter a pegarme, ¿sabes? Ok, viene esto. Vamos a hacer la fosa de infestación. Qué bueno que no me hiciste caso. No te leí, probablemente. Si sacaba hidras y te hacía yo caso, ya habría yo perdido. Ok, muy bien. Perfecto. Mover esto para acá. Vamos a movernos del lado derecho. Mover el amo supremo aquí y acá. Vamos a poner aquí otra base. Muy bien, hay que hacer Zerlings, porque como no tiene Zealots casi, los Zerlings son para tanquear. Ok, me voy a acercar a su base. Muy bien, vamos a hacer más unidades. Muy bien, ahí llegan los Zerlings, ya no tengo unidades, me mató casi todo. Ok, ahí el micro súper bien. Por eso me mató el ejército. Muy buen micro, la verdad. Yo tengo 4 bases y no lo puedo matar. No, no estoy jugando bien, supongo. ¿Vimos que es L? Sí, brotífero, no manches, hace muchas horas. Sí, güey, sí, güey, sí. Bienvenido, papi, bienvenido. Ya la vimos, güey. De hecho, ya me iba a pasar a LOL, pero me dieron ganas de jugar. Hace ratito no tenía ganas de jugar, pero ahorita tenía ganas de jugar y... Vamos a hacer lurkers. Muy bien, vamos a meternos a su base. Ay, qué estupidez. Por intentar matarle la bola. Me mató todo mi ejército con las 2 bolitas. Ok. Pensé que me daba tiempo de matar las bolas, güey. Pensé que me daba tiempo, por eso no me creí. Dije, bueno, tengo mucho ejército. Kabum. ¿Qué crees? No puedes. Que necesito creep. O creep, ocupo creep. Ahora tengo 5 bases, o sea, tampoco es como que, uy, ya perdí. El problema es que su ejército no se hace más pequeño, güey. Y me ganó, güey. Mejoras del enemigo, más 3, yo tenía más 2. Hay 2 puntos, GG. Ok, una más, me juego una Protoss y listo. ¿Por qué no sacar Zerlings contra Stalkers? Tenía yo Zerlings, Andrew, pero empezó a bajar Zealots y listo. Perdiste por jugar LOL, te haces manco. ¿Tú crees, Juanito?